Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 supermantequillas en la palabra fijos, en la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito En Línea con el 30G Valencia, a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. En Línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del Plan VIP, esta semana habrá carreras hoy sábado en Valencia, mañana domingo en La Rinconada. La suscripción va a trabajar con los 2 días de carrera. 3 fijos para hoy sábado, 3 fijos para mañana domingo y las morochas del resto de las competencias, todo esto directo a su teléfono celular. Así es que están a tiempo de afiliarse con el Plan VIP de las mantequillas del 30G. Pueden hacerlo mediante depósito, los cajeros automáticos de Banesco y Provincial que reciben dinero en efectivo, o pueden hacer una transferencia bancaria del mismo banco, Banesco Provincial. No olviden que los números de cuenta aparecen publicados en nuestro aviso de todas las semanas en el hachazo hípico. Y aquí en ramonbrito.com, haciendo clic en la imagen del Plan VIP. Ahí está toda la información acerca de la suscripción y acerca de las diferentes formas de afiliación. Plan VIP de las mantequillas del 30G. www.labanca.com, la forma más fácil para jugar, la forma más fácil para ganar y, por supuesto, la forma más fácil para cobrar. Seriedad y responsabilidad hacen de www.labanca.com su mejor alternativa a la hora de hacer apuestas hípicas en internet. Por eso siempre les aconsejo tener su cuenta activa con la gente que sí sabe de este negocio, la gente de www.labanca.com. El Combo 900, una promoción de Quorum Telecom que se activa en nuestro caso cuando usted llama desde un teléfono celular a la 0930-80, que es nuestra línea de información general. Si usted escucha este boletín en su totalidad, va a recibir en ese celular desde donde usted hizo la llamada 2 mensajes de texto con 2 confirmaciones de las mantequillas del 30G. Esto sin que usted tenga que volver a marcar, comprar o buscar absolutamente nada. Así de sencillo funciona el Combo 900 de Quorum Telecom. Por supuesto, las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales y en las carreras de caballos internacionales. Hoy sábado las carreras van en Valencia. Y recuerden que la información de Valencia se activa a las 10 de la mañana. A esa hora estará dispuesta para ustedes la 0933.99 con las 4 mantequillas para hoy en tan solo un minuto. La única línea 900 de hipismo en Venezuela que ofrece 4 fijos en solo un minuto. Y usted puede llamar desde cualquier CanTV o puede hacerlo desde cualquier operadora celular. La llamada dura un minuto y por lo tanto la 0933.99 es la más económica en el mercado de información hípica. 0930-80, nuestra línea de información general, el boletín de marcas y fijos, en un máximo de 4 minutos de grabación y, por supuesto, con el incentivo del Combo 900 de Quorum Telecom. Nuestra mensajería de texto se activa a las 10 de la mañana también para Valencia. Ahí está la palabra marcas con las morochas de todas las carreras, a excepción de la primera y la última. En la segunda va a correr el disparo y en la última el pote, pote, pote. 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, por supuesto, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo, que repito, hoy va a correr en la segunda del programa. Y nuestro inconfundible carrera, carrera. El carrera, carrera de las mantequillas, cada día más buscado porque es muy útil y no tiene comparación. Enviando la letra M más el número de la carrera, usted va a recibir, por una parte, las marcas de referencia de la prueba. Caballo que no aparezca en esas marquitas de referencia es muy probable que no gane. Más de un 80% de los ganadores está encerrado en esas marcas de referencia del carrera a carrera. Y por otra parte está el comentario profesional de este servidor. Entonces usted tiene allí una herramienta poderosa para tomar buenas decisiones en el remate, en la tabla fija y en las jugadas exóticas o multicarreras. Recuerden, la letra es M de mantequilla, más el número de la competencia, la 3399.
En cuanto a la información internacional, activamos a las 12 del mediodía la etiqueta NY con el pronóstico de los dos Big Four para Belmont Park, NY a las 12, y a las 3 de la tarde la etiqueta CAL, C-A-L, CAL, con la información para los dos Big Four de Santa Anita. NY a las 12, CAL a las 3 de la tarde. Y recuerden que el mejor sistema de información para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales e internacionales tiene nombre Las Mantequillas del 30. Esta semana nuestro aviso, bueno, salió votado por allá en la página 53 de su revista El Hachazo Hípico. Digo esto porque, bueno, este cambio de última hora, por supuesto, puso a parir literalmente a los diagramadores de las revistas hípicas. Y también, por supuesto, a quienes anunciamos en las revistas hípicas porque, por supuesto, muchos queríamos salir en el segmento de La Rinconada. Y yo dije, bueno, pónganme en Valencia, pero entonces parece que no hubo espacio en Valencia. Total que al final me pusieron el aviso allí en la página 53. Pero la gente ya lo sabe, la gente lo conoce y la gente sabe cuál es el mejor menú de opciones, el de las mantequillas del 30G. Bueno, bienvenidos mis amigos a este espacio de hoy 9 de mayo, un espacio inusual diría yo, carreras hoy sábado en Valencia. Y la razón fundamental para ello es que se hizo un solo programa de carreras en La Rinconada. Hay un conflicto que se está generando entre los propietarios y el INH. De hecho, hoy sábado en la mañana, se convocó una asamblea de propietarios para tomar o fijar una posición con respecto al ofrecimiento del INH. Los propietarios quieren, perdón, un 300% de aumento en el pote de premios. El INH ofrece 100 nada más. Y a todas estas, pues, por supuesto, el costo de manutención de los ejemplares ha aumentado considerablemente. De hecho, se habla de unos 25 a 30 mil bolívares promedio por ejemplar. Y esto, por supuesto, le pega al bolsillo de cualquiera. No solamente al propietario, sino a cualquiera que tenga que pagar 30 mil bolívares para mantener algo. Pues, por supuesto, es un monto bastante oneroso, bastante fuerte. Entonces, los propietarios pues quieren un aumento sustancial en la escala de premios. Pero, repito, el INH se está transando solamente en 100%. Los propietarios pidieron 300%. Mi opinión personal es que esto, por supuesto, debe llegar a un acuerdo entre los propietarios y el INH en el sentido de que el INH entienda la necesidad de este aumento de premios, que yo creo que al final el aumento de premios completo, como lo quieren los propietarios, traería muchos beneficios, entre ellos que la gente se motive a ganar. Y eso sería importante, que valga la pena ganar, porque ¿cuál es el problema de fondo? Siempre lo hemos dicho, el problema de fondo de las carreras en Venezuela. El problema de fondo es que ganar, monetariamente hablando, a veces no vale la pena. Si vemos los premios hoy en día, aunque estos premios han sufrido un aumento, pero igual de este aumento de premios sale el pago de la manutención del ejemplar, el pago de personal de cuadra, etc. Cuando vemos los premios de las carreras de caballos, entonces nos damos cuenta que ese 10% que recibe el jinete, ese 10% que recibe el entrenador, realmente no es mucho. Más aún en un país con una situación hiperinflacionaria como el nuestro. ¿Qué ocurre? Que si estos premios no son suficientes, y de paso estos premios hasta no hace mucho se pagaban con mucho atraso, hoy en día por lo menos esto se está haciendo puntualmente, se estimula el comportamiento irregular, se estimula el comportamiento oscuro de algunos personajes que entonces reciben fuertes sumas de dinero para hacer cosas que van en contra de la ética, en contra de los principios y valores fundamentales del espectáculo hípico o del deporte hípico. Esto para decirlo muy bonito, pero ustedes saben de qué estoy hablando. Eso fue lo que ocurrió en Santa Rita, por ejemplo, que acabó con el hipódromo de Santa Rita. Ahora, fíjense ustedes que la semana que viene no se va a llamar a inscripciones. Eso lo retrasaron por lo menos una semana más. Y eso
es lo que ha atacado, ese flagelo ha atacado al hipódromo de Valencia en los últimos meses. Y por supuesto, también ocurren cosas bastante indeseables en el hipódromo La Rinconada. ¿Por qué? Porque perder es más fácil que ganar. Perder lo pagan de contado y lo pagan más. O lo pagan a mejor precio. Entonces, por supuesto, hay gente a quienes le conviene perder y no ganar. Si fuera al revés, que el premio al ganador fuese atractivo, entonces yo les apostaría a ustedes que la gente se motivaría más a ganar. Esto, por supuesto, diciéndolo de una forma más idealista que otra cosa, porque siempre va a haber la conducta irregular, siempre va a haber estas cosas que no queremos ver, pero que lamentablemente vemos, pero se reduciría por lo menos. Es como el tema de la taquilla. Yo siempre lo he dicho, y ustedes saben, quienes siguen el programa, lo he dicho siempre, el tema de la jugada. Si no se retuviera tanto a la jugada, si un favorito ganador doblara el dinero, la gente jugara en las taquillas y la gente dejara de jugar por fuera. Pero estamos viendo casos donde dos caballos pagan menos de 8 bolívares, cosa que no pasa en ninguna parte del mundo sino aquí. Y entonces, por supuesto, la gente busca hacer rendir su dinero y se va hacia las rutas paralelas. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque no se estimula, no se motiva a ir por el lado legal, vamos a decirlo así. Entonces, con los premios de las carreras está pasando básicamente lo mismo. Es más conveniente perder, entonces yo prefiero perder. Que esto es pan para hoy, hambre para mañana, eso es otra cosa. Pero la gente lo está haciendo porque, bueno, la gente tiene sus necesidades. Y hay otras personas que más que necesidades tienen ambiciones y esas ambiciones a veces son desmedidas. Pero bueno, lo cierto del caso es que tenemos un solo día de carreras este fin de semana en La Rinconada y será el día de mañana, dependiendo, por supuesto, de la decisión que tomen los señores propietarios en la asamblea que está convocada para el día de hoy. Entre tanto, pues las carreras son esta tarde en Valencia a partir de las 12:30, un total de 12 pruebas vamos a tener en el hipódromo carabobeño. La última lista de ejemplares retirados nos dice que están fuera de acción en la primera, el 7 de Special Angel número 7. Luego en la tercera no corren el 2 Kizomba y el 6 La Ferragamo, 2 y 6 retiradas en la tercera. En la quinta carrera retirado, perdón, el 7 Awesome y el 8 Le Tortue, 7 y 8 retirados en la quinta. Mientras que en el 5 y 6 Nacional están retirados en la tercera válida, el 2 Watertime y el 8 Astillero, 2 y 8 en la tercera válida. Cuarta válida retirado el 4 Hermano Efraín número 4. Quinta válida retirado el 1 Earthquake número 1. Y en la sexta válida el 1 Safe Shoot número 1. Esta es la lista oficial al momento de grabar el espacio para ustedes. Recuerden, por favor, revisar en su centro hípico de confianza esta información actualizada. Quiero enviar un gran saludo a la gente de Wigüe, Estado Carabobo, al amigo Fran Toro, a la peña hípica El Samán. Me decía en un comentario que publicó en nuestra columna de esta semana, en el NIN de esta semana, que colocan este programa en pantalla gigante para que los clientes del negocio pues vean el programa y tengan pues la orientación de este servidor, cosa que agradecemos, pues. Sé que en muchos sitios en Venezuela este programa se utiliza pues como especie de antesala, como especie de orientación, y eso lo agradecemos muchísimo porque, bueno, la idea de este programa también justamente es esa, orientar al aficionado. Así es que un abrazo cariñoso para Frank, para toda la gente allá de Wigüe, Estado Carabobo. Vamos con el pronóstico de las carreras no válidas. Les decía que el disparo corre en la segunda porque en la primera tengo que dar a Matchcracker como fijo en las no válidas. Aquí no hay para dónde agarrar. ¿Qué hace Matchcracker en Valencia? ¿Por qué se llevaron a Matchcracker a Valencia? Yo me imagino que es para buscarle campaña selectiva. Este es un caballo que incluso llegó segundo en la Copa de Oro el año pasado contra Money Never Gold, si mal no recuerdo. Un caballo con experiencia selectiva en La Rinconada. Y este caballo se lo están llevando al Hipódromo Nacional de Valencia. Obviamente, uno
con un caballo de esta jerarquía, digámoslo así, uno no puede inventar, ¿verdad? Entonces se supone que este caballo Matchcracker debe hacer un estreno triunfal, con todo y que lleva esa estadística en contra, debe hacer un estreno triunfal en Valencia. Debería ganar, y vamos a ver si corren 5, ¿no? Pero la fija de las novalias indiscutiblemente es este caballo Matchcracker. Así es que el disparo va a correr en la segunda, que es una carrera más pareja para yeguas ganadoras de 2 en 1400 metros. Voy a indicar a Más Agua, yegua que fue el chisme, por cierto, de la 33.99 en su estreno valenciano, debutó ganando en Valencia, eso es bueno. Es una yegua que puede seguir esta racha que inició en La Rinconada saliendo de perdedora y luego en su carrera anterior en Valencia. Napravnik, número 6, una yegua de la cual esperábamos mejor carrera en su anterior, no fue así. Tiene mucho chance, ya que ha trabajado bien la pupila del niño Renzo. Y Electra Dancer, que bueno, carga arruinado un gentío. Es impresionante, no quiere ganar esta yegua Electra Dancer. Y de hecho, en su última, hasta una averiguación abrieron por la actuación de la hija de Sam. Vamos a indicar 4, 6 y 7 en la segunda. En la tercera, hasta el momento, corren 5. Yo creo que es un match entre Linda Karen, que de las que han corrido, pues es la que de alguna manera destaca, y la debutante Chacorita, número 5, que lo ha hecho bastante bien, una yegua que de hecho tiene buen papel, esta del Aras Monumental, y nada de raro tiene que se estrene ganando. Yo creo que cualquier otra cosa fuera del 4 y el 5 pareciera una sorpresa, así es que me quedo con el 4 y el 5 en la tercera del programa. Les recuerdo por una parte que el plan VIP sí va a estar funcionando este fin de semana con las carreras de hoy sábado en Valencia y las carreras de mañana domingo en La Rinconada. Así es que si usted quiere suscribirse, tiene tiempo de hacerlo hoy sábado en la mañana mediante depósito en los cajeros automáticos de Banesco Provincial que reciben dinero en efectivo o mediante transferencia electrónica del mismo banco de Banesco a Banesco de Provincial a Provincial. Números de cuenta, página 53 del hachazo hípico o aquí en ramonbrito.com haciendo clic en la imagen del plan VIP. Ahí está toda la información acerca de la suscripción. Plan VIP de las mantequillas del 30G. Las etiquetas internacionales del código ganador 3399. Recuerden, 12 del mediodía la etiqueta NY con el pronóstico de los dos Pick Four para Belmont Park. NY a las 12. Y a las 3 de la tarde la etiqueta CAL CAL con el pronóstico de los dos Pick Four para Santa Anita. Recuerden, la mejor información internacional también está en el código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. La cuarta es una carrera para yeguas ganadoras de 2.200 metros. Vamos a indicar a Passion Luana, número 1. Viene de llegar segunda de suerte. El puesto es incómodo, pero va bien montada con Jorge Urdaneta. Esta yegua es indescartable. Saxeda, número 8, en esa misma carrera llegó tercera. Ella, al contrario de Passion Luana, mejora en el puesto de partida. Y la de Amaya, número 14, una yegua que hizo su estreno en Valencia en esa misma carrera llegando cuarta. De tal manera que alguna de las tres se va a imponer. Passion Luana, que llegó segunda. Saxeda, que llegó tercera. O la de Amaya, que llegó cuarta en la misma prueba donde ganó suerte. Esa será nuestra información, un 8-9 en la cuarta. La quinta es una carrera pareja, hasta el momento participarían 6, aunque por ahí me dijeron que hay un retirado más y posiblemente otro, veremos qué pasa. Este caballo King of Street va a su estreno en Valencia, él fracasó como gran favorito, este caballo aparentemente como que le hicieron algo, algún daño, este caballo no volvió a correr desde ese día y reaparece en esta prueba en Valencia. El caballo ha trabajado bien. Y por supuesto, viéndolo en el papel, es superior. Todo dependerá de cómo venga este caballo en Valencia luego de este tiempo de descanso. Stellar White, número 5, tiene dos buenas carreras en sus dos más recientes. De hecho, su carrera en largo lo acredita, porque este tiro de 1400 metros pues, pareciera ideal. No es muy largo, no es muy corto, y eso fue lo que afectó a este caballo en sus dos carreras más recientes. Así que me quedo con el 3 y el 5 en la quinta. Cerramos la jornada novalia con una carrera para yeguas ganadoras de 3 o 4 en 1300 metros. Vamos a indicar a Buenavista, número 1. Esta yegua corría con mejores, estaba aquí en Caracas, se la llevan a Valencia. Tiene su oportunidad a pesar de la famosa estadística que últimamente se ha roto, esa estadística del debut valenciano.
Tenga confianza, una yegua que ganó muy fácil la semana pasada. Ustedes van a ver la repetición en breve, en el resumen de las carreras del pasado 30, día jueves. Y Fony Sofía el 6, que llegó segunda, Tenga confianza, a casi 6 cuerpos, pero no deja de tener chance, porque en estos lotes intermedios generalmente se ganan unos entre otros. Así es que vamos a ver qué pasa, vamos a indicar el 1, vamos a indicar el 2 y el 6 para asegurar esta sexta carrera del programa, una competencia que en cierta forma es bastante pareja. Bueno, cumplimos así con el primer segmento del programa. Vamos con el resumen de las carreras del pasado jueves, luego los mensajes comerciales y al regreso venimos con el análisis del 5 y 6 nacional, aquí en línea con el 30G Valencia a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Ya venimos. Ataque por la parte exterior de la pista, Griffin Gay contra señor Bakuru, Griffin Gay a cabeza, Griffin Gay está pasando, vuelve por dentro señor Bakuru, la pelea no se entrega, está dominando Griffin Gay, señor Bakuru reaccionando por dentro, en gran demostración, vuelve Griffin Gay, domina señor Bakuru en la raya por dentro, el caballo señor Bakuru, en una gran carrera, en el segundo Griffin Gay, en el tercero Maranelo. Arriba después el ejemplar Quiquiño con Anderson Z en el último lugar Texan Graduate. Pues el caballo en la recta final está dominando Bella Angélica a Mambo Lady que corre en una diferencia de unos 14 cuerpos. Mientras que lejos ahora es cuando están entrando en la recta final la yegua Zumba y también Obra Maestra. Galopando Bella Angélica en 49-1 para 800 metros, le pone punto final la número 7 Bella Angélica. En el segundo Mambo Lady, en el tercero va a llegar Zumba y Obra Maestra en el último lugar. Pues las demás quedaron prácticamente dentro del aparato, incluyendo a Crispa, incluyendo a Mijaquira. En 49-1 entran en la recta final. Tenga confianza con Fony Sofía en el segundo. Cae la ciencia por dentro para el tercero. Gran Maá corre cuarta, 7 Lir, quinta. Está adelante, tenga confianza. La número 7 viene galopando con Serrano y le pone punto final. La número 7, tenga confianza. Fony Sofía para el segundo. Ganó, tenga confianza. En el segundo, Fony Sofía, la ciencia, tercera, cuarta, 7 Lir, quinta. Gran Maá, sexta de Cris, séptima. Está llegando de Kim Swill, después Miss Torrecilla. Shaker en el último lugar, Karina Pando para el segundo, la yegua Electra Dancer busca por quinta línea y se lanza por la parte exterior de la pista, pero Silvia Destina está dominando, Money Forever para el segundo, Electra Dancer intenta avanzar en los metros finales, domina Silky y Destina viene volando, Electra Dancer para el segundo, les gana la número 3, Silky y Destina número 3, segundo Electra Dancer, en el tercero está arribando Money Forever y después de lo que Luciana. Queda Boyé con Impala, Survival, la yegua Alaska Traviesa y última Lady Brava. En plena recta final, Magistral por fuera contra Don Queca. Reacciona Don Queca a la parte interior, Magistral dominando por medio cuerpo. Don Queca en el segundo, Barrio Fugaz para el tercero. Billy Temori corre en el cuarto, Mi Jamalito corre en el quinto. 100 metros para la llegada. Ahora viene atropellando a Barrio Fugaz fuerte contra el puntero Magistral. Magistral a Barrio Fugaz por fuera. ¡Pasea! A Barrio Fugaz en raya. Magistral en el segundo. En el tercero, Don Queca. En el cuarto, Rilly Timoni. En el quinto, Quipich. Luego, el ejemplar, Mi Jamalito. Fuera de carrera. Arriba, el caballo, el violinista. Va Elón dominando la carrera. Doña Rufa es la que atropellará ahora por la parte interior y Costa Brava quedó en el último lugar. Bailón se crece en el clásico. Juan Vicente Pérez Micheleña con Doña Rufa corriendo en el segundo y Costa Brava en el tercero. 100 metros para la llegada. Les gana fácilmente Bailón. El clásico Juan Vicente Pérez Michelena ganó Bailón. En el segundo puesto Doña Rufa y en el último lugar Costa Brava. En la recta final ahora, la tordilla Baby con back presionando por fuera, Arconoquia lo hace por la parte exterior corriendo en el tercero y Antuana corre en el cuarto lugar, trata de venirse en punta resplandeciente, resplandeciente número 11 en la primera válida para el juego de 5 y 6, Baby con back para el segundo, se aproxima a la meta, les ganó resplandeciente la carrera, Baby con back en el segundo, Arconoquia en el tercero, Antuana en el cuarto, en el quinto Prisa Arnel, el sexto para Shane Moon, en el séptimo lugar
arriba la yegua Canción Mansa, luego Lady Loriad, posteriormente la número 7, la yegua Julie Classy, en los últimos lugares Michina Sora. Alegueto por el lado exterior, corre mucho en busca de Northern Beat, 250 metros y la sentencia, Northern Beat no se entrega en el clásico, insiste Alegueto por el lado exterior, Northern Beat en tremenda performance, domina el clásico, sigue presionando Alegueto en final dramático, aquí está la reya, ganó el 1, Northern Beat, el clásico. Segundo Alegueto, tercero Dardo, cuarto Tiofada, el quinto Caminante O'Shea, el Playón Passing Suit y el último lugar para Ben Galeiro. Gran carente, mamá Rosario ataca Masai Mara para el segundo track, Star tercero en el cuarto China Giselle y se lanza Lianersi por el lado exterior, domina mamá Rosario la carrera, sigue presionando Masai Mara y Lianersi por el lado exterior, Masai Mara corre mucho y Lianersi por fuera, domina Masai Mara, Lianersi en final dramático, ganó el 1, Masai Mara, segunda Lianersi. En el tercero, arriba, mamá Rosario, cuarta China Giselle, quinta Track Star, sexta Caribbean Marra, Flashing, Queen of Heaven, señora Zoraida y Tanaka. Arriba en el último lugar, gana al frente Soler, insiste otra vez ahora Doctor Chaquien por el lado exterior, Doctor Chaquien al pescuezo del caballo Soler en los 150 finales, domina Soler, sigue presionando Doctor Chaquien por el lado exterior, Soler está duro en punta, Doctor Chaquien para el segundo, domina Soler en gran demostración, ganó Soler número 3, segundo Doctor Chaquien. Tercero, Príncipe Daniel, cuarto, Oli Rafa, quinto, Taco Taco, sexto, El de Gabo, séptimo, Amo Famous, Don Jesús, Hearst Quake, Grey Santan, Caño Padrino, Fally McBoy, el número 14, Joropo, Joropo, y el último lugar para Berenice. Se lleva la victoria, Soler, en terrenos de la recta decisiva, Jack Machito al frente, y se despide con tres cuerpos en el segundo Prince Junior, hacia el tercero Doyle, en los 150 finales, Jack Machito domina, Prince Junior para el segundo, Jack Machito va a ganar de manera contundente, la quinta válida, ganó Jack Machito, le metió cuatro cuerpos a Prince Junior, que arriba segundo, Doyle, tercero, cuarto, el caballo el Gran Rorrillo, quinto, Timonel con Vitesse, el caballo señor Blanqués, Corallo, Stugar, Pirata Yara, Mr. Mitchell y Príncipe de Oro, arriba en el último lugar. En la recta decisiva hacia el tercero Wilka Cuti, en el cuarto contrabajo domina Best Business, en el segundo lugar el caballo Mr. Hess, en los 150 finales el caballo Best Business dispara 1, 2, 3, 4 cuerpos, va a ganar de manera contundente, ganó Best Business, la última del programa, le metió 5 cuerpos a Mr. Hess, que arriba segundo Wilka Cuti, tercero, cuarto Tito Divo, quinto el caballo Lilcat, hermano Efraín con trabajo for out, el caballo Pochoulo, el último lugar para TR Down Jr., gana la carrera Best Business. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000. El mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDV, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado, 3 superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular.
Suscribirse es muy fácil mediante depósito o transferencia bancaria en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva, solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com, puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con hipismo internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 supermantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna otra parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Bienvenidos mis amigos a la segunda parte de su programa en línea con el 30G Valencia a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Les recuerdo como siempre los puntos de contacto con este servidor en las redes sociales, nuestra cuenta de Twitter, @Ramón30G. El pin del BlackBerry, para los que tengan, por supuesto, el BlackBerry, o los que tengan la aplicación BBM instalada, por allí también enviamos el enlace al programa todos los días, lo pueden ver en su dispositivo móvil, donde quiera que se encuentren, y si tienen Wi-Fi, pues todavía mejor, así no gastan ese plan de datos. Ahora, si están allá en Wiwe con Fran Toro y toda su gente, pues tranquilo, porque lo tienen ahí en pantalla gigante, no hay ningún problema. La página pública de Facebook aparece acá, Ramón Brito, entre paréntesis, el 30G. Es una página pública, por lo tanto, los que sean usuarios de Facebook no tienen que hacer ningún tipo de solicitud, simplemente buscarla y darle clic al botón de me gusta para estar también en contacto con nuestros contenidos. Un gusto, como siempre, compartir con todos en las diferentes redes sociales. Los pedidores de datos, abstenerse porque no damos datos por las redes sociales. Los datos están aquí en este programa que hacemos con mucho cariño todos los días para ustedes. 5 y 6 parejo, como es la costumbre en el hipódromo valenciano. 5 y 6 que arranca con una carrera de caballos de 6 o más años reclamables en 200.000 bolívares, lo cual no es ni malo para ser Valencia. 200.000 bolívares es razonable. Ese es otro punto que afecta la programación de los hipódromos. ¿Por qué no hacer carreras de reclamos asequibles, donde otros propietarios se animen a invertir en el negocio? Y no poner carreras de reclamo como las que he visto yo en La Rinconada, que ponen una carrera de perdedores, no figuradores, entonces reclamables en 1.500.000, en 2 millones de bolívares, nadie los va a comprar. Pero si se hacen unos reclamos razonables, como funciona el reclamo en otros países con hipismo organizado, estas cosas estimularían primero más carreras más equilibradas, y la participación de nuevos inversionistas. Esto sería una buena idea, pero aquí lamentablemente el reclamo lo ven desde otra óptica, lo ven como carreras de eliminatoria y no es así. El reclamo en Estados Unidos, por ejemplo, es el centro, es la base o la columna vertebral de cada programa de carreras. Existe el reclamo como tal y existe el reclamo opcional, donde el propietario tiene la potestad o no de vender su ejemplar. Eso se intentó vagamente aquí en La Rinconada y parece que la gente no lo entendió o la gente no lo supo manejar o no se promocionó X. Pero estas son cosas que a futuro deberían tomarse en cuenta. Esta primera válida es pareja, el 3 Tito Divo tiene bastante chance, su última carrera lo acredita ya que corrió con muchos contratiempos.
El 6 definido, un caballo que iba a correr la semana pasada, fue retirado, aparece en este lote de reclamo con mucha oportunidad. Y el 10, Iron Tato. El cambio de monta a Iron Tato es bastante notorio. Pienso que con estos tres caballos se puede asegurar la primera valía para el 5 y 6. 3, 6 y 10 en la primera del pool. La segunda es una carrera en 1000 metros para ganadores de 3. Lote parejo. Luce este caballo Big Topper, que es otro de estos ejemplares que va a debutar allá en el hipódromo de Valencia. Este es un caballo que tiene velocidad, este Big Topper. Y uno no sabe, de repente puede unir salida y llegada. Es una carrera de apenas 1000 metros. El 8 Lennon Parts, que pareciera un caballo lógico, sin embargo va a tener que correr más cerca para cristalizar. Es un caballo evidentemente superior, ha corrido con mejores. Y The Best Special, número 9, un caballo bastante peligroso. Sus últimas dos carreras lo acreditan. Vamos a quedarnos con el 5, el 8 y el 9 en la segunda valía para el juego de 5 y 6. Hablaba justamente de la estadística en contra de ir de la Rinconada a Valencia y debutar. Pero la línea del 5 y 6 cumple con esta característica. Es el caballo Arkansas, número 5. Pero yo estoy dando Arkansas por dos razones básicamente. Uno, el caballo es superior, indiscutiblemente. Un caballo que corrió con Modesto, con ZZ. O sea, un caballo infinitamente superior a este lote si tomamos en consideración los ejemplares a los cuales enfrentó. Pero por otra parte, en los últimos meses, Ismael Martínez ha salido ganando con todos estos caballos que van de Caracas a Valencia. Y de hecho, este entrenador ha sido el que ha roto, digamos, ese molde, si se puede llamar molde, de esa estadística que estábamos llevando de los ejemplares cuando hacían su primera carrera en Valencia. Pero los caballos de Ismael debutaban ganando, y más lo de este Tucigar. Yo creo que si la carrera es medio normalita, este caballo debería obtener la victoria. Lo veo muy grande, honestamente. Yo no creo que se pierda. Así que vamos a ligar a Arkansas número 5 como la línea del 5 y 6 en la tercera valía, el 5 Arkansas. Recuerden entonces que el plan VIP va a estar funcionando con las carreras de hoy en Valencia y las de mañana domingo en La Rinconada. 3 fijos para hoy sábado, 3 fijos para mañana domingo, más las morochas del resto de las carreras. Todo esto directo a su teléfono celular, números de cuenta, recuerden, publicados en la página 53 del Hachazo Hípico. Y aquí en ramonbrito.com, haciendo clic en la imagen del Plus VIP, está toda la información acerca de la suscripción y acerca de los costos de afiliación. Plan VIP de las mantequillas del 30G esta semana, sábado y domingo. Veremos qué pasa la semana que viene. Si se resuelve el entuerto en La Rinconada, pues volvemos a nuestro esquema normal. Si las carreras vuelven a ser como esta semana, sábado y domingo, pues sábado y domingo tendremos nuestra suscripción. Las etiquetas internacionales, no las olviden. La etiqueta NY a las 12 del mediodía para Belmont Park con los dos Pick Four. Y la etiqueta CAL, CAL, a las 3 de la tarde con la información para Santa Anita. Recuerden que en nuestra información internacional orientamos el pronóstico hacia la jugada de Pick Four. No damos marcas y fijos, sino que damos los dos Pick Four. Ha sido muy útil. Mucha gente le gusta esta información porque juegan sus Pick Four, sus Pick Three, sus Daily Double. Pueden jugar sus perfectas, inclusive con las selecciones que tenemos allí. En fin, da para todo esa información internacional de la 3399, que les repito, es NY, la etiqueta NY a las 12 del mediodía para Belmont Park, y CAL, CAL, a las 3 de la tarde para Santa Anita. Cuarta valía para el 5 y 6, ganadores de 3 o 4, el 2 Sherlock, un caballo que sube de lote, viene a ganar en ganadores de 2 y luego en reclamo. Va a correr en ganadores de 3 o 4, el caballo está subido a agrupación. Sin embargo, tiene chance. Montenegro, indescartable. Montenegro en su carrera anterior fue una tremenda línea que dimos nosotros. Ahí corría un caballo llamado El Patrón, como gran favorito. Al final este pagó mínimo también, pero fue una buena línea para el 5 y 6. Puede repetir el caballo Montenegro. Y el 5 Viejo Lobo, un caballo que mejoró bastante en su última y que estimo que en este tiro tiene mayor oportunidad. Vamos a indicar el 2, el 3 y el 5 en una pareja cuarta válida. Otra carrera complicada, la quinta del 5 y 6 para perdedores de 3 a 6 años en 1200 metros. Voy a indicar tresañeros, ¿verdad? El debutante Silicón, número 7, un caballo con un papel bastante llamativo. Veremos cómo se porta en su estreno. El lote no parece tan fuerte.
El 8 Balbi Ralph, un caballo figurador, caballo con bastante chance. Y otro debutante, Nuremberg, número 10, un hijo de Miner's Lamp, nieto de Sique Smartly, un pedigrí bastante llamativo. Así es que me quedo con el 7, el 8 y el 10 en la quinta válida. Por cierto, quienes estarán preguntándose, ahora que terminamos de pronosticar la quinta válida, ¿dónde está Lucho? Lucho no funciona en Valencia, tampoco el perrito. Así que no hay ni perrito ni Lucho, pues estamos hablando de Valencia. Mañana sí, mañana viene el dato del perrito, mañana viene, por supuesto, la llamada de Lucho Salitre. Hoy no, porque las carreras son en Valencia y eso sí lo mantenemos. Pues el dato del perrito y el dato de Lucho Salitre, como los datos de Lucho Salitre en la mensajería, son solo para la rinconada. Es decir, no envíen Lucho hoy, porque hoy no hay Lucho. Lucho está de reposo hasta mañana, que es Día de la Madre. La mamá de Lucho siempre la recuerda a mucha gente, no sé por qué. Y mañana domingo sí estaremos con el dato del perrito y el dato de Lucho Salitre. Lo que sí tienen que hacer es enviar la palabra pote a la 3399. Eso sí no puede fallar. Pote, 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 al código 3399 de las mantequillas del 30G. Una carrera de reclamo, estos en 300.000 bolívares. Vamos a indicar el halcón número 3. Caballo parejo, ha figurado siempre, incluso figuró aquí en la Rinconada, pasado mes de marzo. Va castigado en el hándicap, pero la mayoría de los caballos fuertes de esta carrera también. Joyful Victory, número 5, un caballo que tiene 10 años, que va para 100 carreras ya, pero que se mantiene corriendo y corriendo bien. El cambio de monta Leonel Reyes Ramos, por supuesto, es importante. Y Chantus Core, número 6, un caballo al cual yo no le tomaría en cuenta su carrera más reciente. Él en este lote debería mejorar, debería correr bien este caballo Chantus Core. Así que me quedo con el 3, el 5 y el 6. Una carrera que es pareja, no vayan a creer ustedes, la carrera es pareja. Pudiera ser que la morocha de cierre rinda en ganadores, no sé si en tablas fijas. De todas maneras, como siempre les digo y siempre les explico, saquen su cuenta. Sumen las tablas fijas de los dos caballos de la morocha, no solamente de la morocha de cierre, sino de cualquiera de las morochas que indicamos en la palabra marcas. Si vale la pena, si por lo menos dobla el dinero, vale la pena jugar las tablas fijas, porque estamos jugando dos caballos con la opción de, si alguno de los dos cruza la raya de primero, doblar la inversión. Entonces recuerden eso siempre a la hora de apostar, porque aquí no estamos para competir, sino para ganar. En el juego lo que se quiere es ganar, no competir. Así es que ya lo saben, no dejen de enviar la palabra pote a la 3399, pendientes con esa morocha de cierre. Pote, 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 pote. Al código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el espacio por el día de hoy. Mañana domingo, Dios mediante, habrá carreras en la Rinconada. Aquí estaremos con ustedes analizando, comentando y pronosticando cada una de esas pruebas. Así es que por acá los espero y entre tanto les digo como siempre que los quiero mucho y los quiero de gratis. Un abrazo para todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, que tengan todo el éxito del mundo en sus jugadas y ya saben, los espero mañana domingo en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Feliz día para todos.